Sensei, ¿puedo hacerme millonario haciendo trading? ¿Cómo puedo llegar a tener el mismo dinero que tú? Me encantaría iniciarme en el mundo del trading. Estos son los mensajes que recibo diariamente en mi Instagram. Y la respuesta a todas estas preguntas es un rotundo sí. Puedes hacer todo esto. Y en este video te voy a revelar absolutamente todo lo que necesitas para conseguirlo. Te voy a enseñar una operación en el mercado real y todo lo que me hubiese gustado saber cuando estaba empezando. Lo primero es entender qué es el day trading. Se considera day trading a las operaciones que duran menos de un día. Y ahora que ya sabemos qué es el day trading, ¿por qué se considera este como el mejor estilo de trading? Las operaciones son rápidas, no tienes que tardar días esperando el resultado de una operación si es ganadora o perdedora. Requiere algo de paciencia, pero se puede ser agresivo dependiendo tu estrategia. Es accesible a cualquier persona en todo el mundo, no hay restricción de edad. Siempre y cuando seas mayor de edad, pudieras tener 70 años y hacer day trading también. Puedes tener una oportunidad sólida todos los días. Literalmente puedes entrar al gráfico todos los días y encontrar una oportunidad. No tienes que estar en el gráfico todo el día, solamente en horarios específicos. En mi caso solamente tengo de 2 horas a 2 horas y media por día cuando hago trade. Y una vez terminas tu operación puedes disfrutar el resto del día libre. No necesitas quedarte en el gráfico todo el tiempo. Es un pequeño intervalo de tiempo para abrir operaciones y es un pequeño intervalo de tiempo para cerrarlas, pero no necesitas estar todo el día viendo el gráfico. La relación riesgo-beneficio también es buena porque si pierdes tienes más oportunidades de recuperar ese dinero a lo largo de la semana. Muchas veces arriesgas 1 para ganar 2 o arriesgas 1 para ganar 3 lo que estás arriesgando. Esa relación te va a permitir sacar mucho dinero consistentemente. Puedes operar durante el día 1 a 2 veces, todo dependiendo de tu estrategia, incluso hasta 3. ¿Cuánto se puede ganar con el day trading? Todo esto va a depender de la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta y de lo que tú arriesgues por operación, pero vamos a ver algunos ejemplos para que sepas exactamente cuánto puedes ganar. Con una cuenta de $1,000 arriesgando un 1% por operación, si tomas operaciones 1 a 2, vas a estar ganando alrededor de $20 cada operación que ganes. Tú pensarías, $20 no es suficiente, pero esto es lo que generarías haciendo un 2% si tu cuenta es de $1,000. Un porcentaje considerable que pudieras hacer mes tras mes, a lo mejor no todos los meses, pero si en un promedio de meses sería entre un 1 y un 5%. Eso cualquier trader pudiera hacerlo al final de mes arriesgando un 1% por operación. Con una cuenta de $1,000 sería entre $10 a $50. Con una cuenta de $10,000 arriesgando un 1% por operación, estarías perdiendo $100 cada vez que falles, pero pudieras ganar entre 200 y 300 si tu relación riesgo-beneficio sería 1 a 2 o 1 a 3. Básicamente, con un buen promedio de lo que pudieras ganar entre un 1 y un 5%, pudieras estar haciendo al mes entre $100 a $500. No todos los meses, pero sí podemos balancear un promedio entre la suma de todos y sin problema hacer entre un 1 y un 5%. Y con una cuenta de $100 arriesgando un 1% por operación, pudieras hacer entre $1,000 a $5,000. Aquí vemos que aumenta un poquito lo que estás ganando, sobre todo los ceros, porque antes operabas con 10,000, ahora con 100,000. Se le agregó un cero a la ecuación, por eso en vez de 100 ganas 1,000. No significa que todos los días o todas las semanas vas a entrar y vas a ganar $1,000, no. Es un promedio. Un trader profesional o un trader que es rentable puede ganar entre un 1 y un 5%. Algunos más pueden tener meses de 10 o 15, pero no son meses sostenibles. No todos los meses puedes hacer un alto porcentaje. Por eso, algo considerable y totalmente posible para no aumentar tus expectativas demasiado sería entre un 1 y un 5%. ¿Y cuánto dinero se necesita para hacer day trading? Pudieras empezar con $100, incluso $50 o 25, pero todo esto va a influir en las ganancias que tengas. Ya que si tú solamente tienes $100 y lo inviertes todo en trading y haces un 1% de esos $100 sería $1. Es posible que en el 99.99% de los países del mundo, $1 no sea suficiente para sustentar tu vida, tu familia, tu vivienda, tus alimentos. Es literalmente imposible. Por eso $100, a pesar de que para muchos parezca mucho dinero, si lo traes a trading, es posible que no ganes demasiado si manejas el riesgo. Pero hay algunas personas que esos $100 no lo invierte correctamente y los apuesta en trading. Quiere ganar mucho con poquito dinero y al final termina perdiéndolo todo. Estas son las típicas historias que escuchas, que perdí 5,000 en un día, que perdí 1,000 en un día, que el trading es una estafa. Generalmente la mayoría de personas que dicen eso es porque no lo hicieron correctamente y lo perdieron todo. Esa es la principal diferencia entre la mentalidad de un trader y la mentalidad de un apostador. También puedes, en vez de arriesgar tu propio capital e invertir tus $100, optar por una empresa de fondeo. Estas empresas te dan un examen y si tú terminas pasando las dos fases de este examen, básicamente te dan dinero para que puedas invertirlo en trading. La mayoría de exámenes van desde los $5,000 hasta el $1,000,000 en algunas empresas. Y con un mínimo de $70 pudieras optar por una cuenta de $5,000. La ventaja de estas compañías es que te permiten apalancarte en mayor capital. Con $100 haciendo un 1% harías $1, pero con $5,000 haciendo un 1% harías $50. Y asimismo puedes optar por una cuenta de $100,000, $300,000,
$600,000 sin la necesidad de invertir de tu propio capital. Tampoco eres responsable de las pérdidas. La empresa solamente tolera un 10% de pérdida del capital que ellos te dan a ti. Y te pongo un ejemplo muy simple. Si tú pasas un examen de $100,000, cuando te entreguen los $100,000 en tu cuenta de trading y pierdes $10,000, significa que perdiste el 10% y te quitan la cuenta. Ahora, si de esos $100,000 tú haces $5,000, te vas a poder quedar entre el 80 y el 90% de esos $5,000 que tú hagas. La empresa se queda con un porcentaje y tú con la mayoría del porcentaje que hagas de tu trading. Esto es una ventaja enorme porque cuando yo empecé a hacer trading no había empresas de fondeo. Yo tenía que invertir de mi propio capital. Y era muy difícil que una persona empezando a hacer trading tenga $100,000 para invertirlo en trading. Y si no es muy difícil, es casi imposible en Latinoamérica. Pero esta es una segunda opción para empezar a invertir y hacer day trading. ¿Y qué se necesita para hacer day trading? Lo primero es una computadora y un celular. Van a haber varias aplicaciones y programas web que vas a necesitar para analizar el gráfico, para abrir las operaciones y sobre todo para conectar tu dinero real con el mercado virtual. Tú estás desde una computadora ahora mismo y vas a empezar a hacer trading desde una computadora o desde un celular. Pero en el momento exacto, mientras tú presionas un botón, se está haciendo un intercambio físico de ese activo que tú tienes, ya sea euro, ya sea dólar, ya sea bitcoin, lo que sea. Pero como tú estás haciéndolo virtual, esa conexión virtual entre el internet y el dispositivo, que sería la computadora, te permite no necesariamente estar en un banco intercambiando euro por dólares para ganar dinero. Puedes hacerlo virtual. Por eso necesitas o una computadora o un dispositivo móvil, preferiblemente laptop. Es muy difícil hacer trading desde un celular. Necesitas una cuenta en TradingView. Esta va a ser la herramienta principal de análisis. TradingView va a ser la plataforma que te va a dar detalles de todos los precios de cualquier activo. En TradingView incluso pudieras encontrar información de cómo se está vendiendo el oro a nivel internacional. ¿Cuántos dólares necesito para pagar una onza de oro? ¿O cuántos euros necesito para pagar una onza de oro? Todo lo que tú quieras en base a activos va a estar en TradingView. En nuestro caso, como vamos a hacer day trading de divisas, vamos a estar buscando a todas las divisas a través de TradingView y ahí vamos a analizar si va a subir o va a bajar el precio. MetaTrader va a ser en el celular principalmente. También puedes usarlo en la computadora. Yo prefiero usarlo en el celular. Y MetaTrader se encarga de conectar el broker o la entidad donde tú tienes tu dinero puesto, o ya sea una empresa de fondeo, con la operación real. Básicamente, a través de tu celular tú vas a abrir y vas a cerrar y a manejar la operación. A través de tu computadora, que es TradingView, tú vas a analizar. Pero en el momento en que vas a ejecutar, lo vas a hacer a través de MetaTrader. Vas a necesitar una estrategia de trading que te indique cuándo entrar y cuándo salir, porque en eso se basa una estrategia. La estrategia básicamente te pone todo lo que tú ves en el gráfico de una manera súper simple para que en base a herramientas, líneas, dibujos, tú puedas determinar si en cierto momento, en cierta oportunidad y sobre todo en cierto tiempo específico, el gráfico va a subir o va a bajar. La estrategia de trading te va a indicar, ¿debes comprar ahora o debes cerrar ahora? Un plan de trading que va a ser el encargado de decirte cómo vas a mantener esa operación, porque muchos de ustedes cometen el error de que saben tomar la operación pero no saben cuándo cerrarla, o no saben cuándo dejarla correr, o no saben en qué momento cerrar ganancias y retirarse. El plan de trading te va a decir específicamente todas las cosas que pueden pasar y de qué manera tú deberías actuar en base a lo que te pone el mercado enfrente. El plan de trading va a ser 100% necesario para hacer dinero haciendo day trade. Y por último, vas a necesitar disciplina y resiliencia. Es imposible que tú logres ser rentable si tú no te adhieres a un conjunto de principios que te ayuden a tomar buenas decisiones. La mayoría de traders no son rentables, no es por la estrategia o no es solamente por la mente, es porque no tienen la disciplina capaz de seguir cuando el proceso se está viendo difícil. El trading no es que es fácil, pero es mucho mejor empezar con la mentalidad de que yo puedo lograrlo, a diferencia de tener la mentalidad de que el trading es difícil. Cuando tú dices en tu mente que algo es difícil, entonces te estás bloqueando a aprender. Mejor pon en tu mente que a pesar de que sea difícil, tú tienes la capacidad de entenderlo y aprenderlo. Y muchas personas no son rentables en trading porque no tienen la disciplina suficiente de quedarse a pesar de que no estén viendo el resultado. Ahora te voy a mostrar gráficamente cómo se ve el day trading en acción con una operación que yo tomé, y luego de esta operación te voy a explicar cada detalle para que tú puedas hacer lo mismo. Y lo primero que tenemos que hacer es analizar los gráficos, y para ello vamos a utilizar TradingView como te expliqué anteriormente. Esta herramienta nos va a servir para analizar el gráfico y determinar si va a subir o si va a bajar. Para esto nosotros tenemos TradingView, y en este caso vamos a analizar el euro dólar. En la parte superior izquierda tienes que buscar el par que vas a utilizar, en este caso euro dólar. Solamente escribes euro USD y eliges uno de todos estos brokers, que son brokers que dan data. Esta data es básicamente el precio en el punto específico en el mercado real. Este es FXCM, es un broker muy famoso, Oanda, Forex.com, ICE, Pepperstone. Todos estos son brokers y cada uno de estos brokers te da un precio en específico del euro dólar. Al final todos son casi iguales, se llevan milésimas,
de centavos, casi nada, todos son casi iguales. Y aquí vemos que el precio del dólar con respecto al euro está a 1.08937. Tienes que pagar 1.08 dólares por cada euro que quieras comprar. Cuando entramos al gráfico vamos a ver estos pequeños picos que se ven bajando, subiendo, bajando, subiendo. A esto le vamos a llamar estructura. La estructura puede ser hacia la alza o hacia la baja. Si vemos que los picos están bajando y son cada vez más bajitos, como se ve en todo esto de aquí, básicamente sería una estructura bajista. Pero si vemos que los picos son cada vez más altos, como se ve en todo esto de aquí, esto sería una estructura alcista. De la manera en que tú vas a utilizar esto es que si estamos en medio de una estructura alcista, lo principal que vas a buscar es compra. Y si estamos en medio de una estructura bajista, como todo esto de aquí, lo principal que vas a buscar es venta. Y vas a ver que muchas veces empieza a subir fuerte y luego empieza a bajar. Y esto es un cambio de estructura. En ese momento donde paró de subir y empezó a bajar fuerte, sería un cambio de estructura alcista, porque estaba subiendo, ahora a bajista. La estructura nos va a permitir determinar cuándo es el mejor momento o la mejor oportunidad para comprar. Y si nosotros no entendemos la estructura, se nos va a hacer muy difícil el hecho de intentar entender qué es trading exactamente y cuándo podemos ganar dinero. Y te voy a poner un ejemplo súper fácil. Aquí arriba, en la parte céntrica superior, vas a ver varias opciones. Este es el gráfico de velas, que es el que estamos viendo ahora, pero si lo pones en gráfico de líneas, fíjate que ahora todo se ve en picos. Hay picos altos, pero que cada vez van bajando más, bajando más, bajando más. Y los picos de abajo cada vez van bajando más. Entonces, esto es claramente una indicación de que esto es una estructura bajista. Y esto es claramente una indicación de que esto es una estructura alcista. Y cada cambio de estructura sería el punto donde deja de bajar y empieza a subir. Y de esta manera ya entendemos cuando el mercado puede bajar o cuando va a subir. Hay más probabilidades de compra cuando es un mercado alcista. Hay más probabilidades de venta cuando es un mercado bajista. Inmediatamente luego de que hacemos eso, necesitamos identificar un buen punto de venta. Si la dirección es bajista, ya sabemos que nuestro punto debe ser para vender. Si la dirección es alcista, necesitamos un punto de compra o para comprar. Y para eso precisamente está nuestra estrategia, que nos indica si es un punto válido de compra o un punto válido de venta. Si la dirección está para vender o está para comprar. La estrategia nos da el paso a paso de qué debemos hacer cuando vemos ciertos escenarios en el gráfico. Y esto es justo lo que veremos al final del video. Analizaré en tiempo real cómo tomé una operación con estos conceptos que te acabo de explicar y cómo gané dinero con ella en una cuenta pequeña. Y en este punto en concreto es cuando entra en juego nuestro plan de trading, porque es el que nos dice cuánto dinero voy a ganar en caso de que la operación sea positiva o cuánto dinero voy a perder en caso de que me equivoque en la operación o incluso en qué momento voy a cerrar o voy a abrir la operación. El plan de trading sería como la Biblia. Una estrategia que no tiene plan de trading es una estrategia incompleta, porque te da un conjunto de pasos pero no te los da lógicamente ordenados para que puedas tomar una decisión rápida. El day trading muchas veces se torna muy rápido. En una hora, en 30 minutos, incluso en 15 minutos puedes saber el resultado de tu operación, y si no eres lo suficientemente rápido para ejecutar ese plan y esa estrategia, no vas a hacer dinero. Y ahí es donde está la magia del trading, porque convertimos todo en un juego de números, probabilidades y estadísticas. No estás solo, pero si aprendes a utilizar las estadísticas a tu favor, puedes hacer del trading una profesión muy rentable a largo plazo, donde lo único que tienes que hacer para ganar dinero consistentemente es seguir tu plan de trading al pie de la letra. Y en este punto ya estás dentro de la operación. Solamente tienes que esperar que el mercado haga lo suyo para saber si una operación es ganadora o perdedora. Y tú pudieras decir, ¿por qué a pesar de que hice todo perfecto la operación pudiera ser ganadora o perdedora? ¿Por qué debería tener dudas a pesar de que seguí todos los pasos? Y es que el trading es así. El trading es un negocio de probabilidades. A pesar de que hagas todo bien y tengas todos tus cálculos bien, puedes perder. Por eso vamos a jugar con las estadísticas. Las estadísticas nos va a decir que si nosotros ganamos 3 de cada 10 veces, pero tenemos un buen porcentaje de riesgo y buscamos ganar más de lo que perdemos, podemos ser rentables. Y la palabra rentable, si no sabías, significa hacer dinero con consistencia. Además de que el plan de trading debe indicarte qué hacer justo en el momento de entrar a la operación. Si debes mover tu stop loss, si debes reducir el riesgo, si es una operación de alta probabilidad o de baja probabilidad. O incluso si va a salir un evento económico, qué deberías hacer. Todo eso te lo tiene que indicar tu plan de trading. Lo primero que debes de hacer es tener una cuenta en TradingView y aprender a utilizarla. Lo primero que vas a hacer es buscar TradingView en Google. Aquí en la parte derecha puedes iniciar sesión, solamente crearte una cuenta. O puedes buscar el par directamente. Pero si tú vienes y buscas euro dólar aquí y le das,
y no inicias sesión, todo lo que está aquí se te va a borrar. Entonces, yo generalmente elimino todo lo que está aquí que me causa distracción. Esto de aquí abajo es un indicador, yo muchas veces lo toco, le doy a delete y ya se me borra. Esto de aquí abajo son noticias, yo lo toco y le doy a delete. Pero algunas veces cuando nosotros no tenemos la opción paga de TradingView, entonces nos salen muchos anuncios, no se nos guardan las cosas, no nos dejan usar. Aquí en la parte derecha podemos ver la lista de todos los pares. Fíjate que no solamente está el euro dólar, está Apple como acciones, está el XPX, hay el DXY, tenemos el GBPUSD, hay acciones, divisas, muchos commodities, está absolutamente todo lo que sea un activo y se puede analizar gráficamente. El TradingView principalmente nos va a servir para nosotros determinar la dirección del mercado. Y en este caso a mí me gusta cerrar esta caja de herramientas que está a la derecha, lo tocas aquí y te queda el gráfico completo. Aquí en la parte izquierda tienes todo para analizar. Puedes poner líneas como esta azul que estoy poniendo para identificar los puntos de rebote del precio. Puedes dibujar, como aquí yo algunas veces dibujo cuando el precio está reaccionando a ciertos puntos específicos, y tienes miles de opciones para hacer. El TradingView es la herramienta perfecta para que nosotros podamos analizar cualquier activo, pero tiene varios truquitos. Por ejemplo, si tú quieres guardar una foto para estudiar, tú le das aquí a esta camarita y le das a abrir en una nueva pestaña y fíjate, se va a abrir la foto. Muchas veces tienes que refrescarla para que se abra y ya luego la puedes guardar o puedes descargarla directamente. Si tú tienes una cuenta logueada, se guarda en la nube todo el progreso que tú tomes automáticamente como cada 5 segundos. Básicamente nunca vas a perder ninguna información. Y aquí en la parte izquierda puedes borrar todo lo que tenías anotado. Aquí puedes medir la distancia que se movió en pips. Pips es la medida de unidad del gráfico. Aquí en la parte derecha superior también puedes tener varios pares agregados. Digamos que tú quieres agregar otro, puedes hacerlo aquí por aquí. También puedes agregar cripto, futuros, dividirlo en carpetas. Es una herramienta muy organizada para que tu trading sea bueno. Muchas veces el TradingView también vamos a querer personalizarlos. Vamos a poder cambiar los colores porque vemos que esto rojo significa velas que están bajando y lo verde velas que están subiendo. Pero muchas veces vamos a poder cambiar los colores. Si no nos gusta esa tonalidad podemos ponerlo oscura. Si no queremos que sea verde podemos ponerlo azul, digamos. Existen muchas posibilidades. TradingView tiene demasiadas opciones. Te invito a tomarte 5 minutos y empezar a cliquear todo para que puedas ver todas las funciones que tiene a la hora de analizar un gráfico. Lo siguiente que tenemos que hacer es tener una cuenta real o demo en algún broker. Y recuerda que el broker es la entidad encargada de conectar el dinero que tú tienes con el mercado real. El broker te va a permitir tú abrir las operaciones, pero todo eso va a ser a través de MetaTrader. En MetaTrader tú das las indicaciones a tu broker de que invierte el dinero que tú tienes allá. Puedes conectar una cuenta que sea de demo o una cuenta que sea real, una cuenta de fondeo, cualquier tipo de cuentas, pero necesitas una cuenta en MetaTrader para enviar las órdenes al mercado y que se compre y que se venda. Para esto puedes ir a cualquier broker, abrir una cuenta y con las credenciales que te da en ese broker la vas a poner en tu MetaTrader y listo. Ahora lo que debes hacer es conectar la cuenta de tu broker con el MetaTrader. Aquí arriba vas a buscar el broker específico. Una vez lo encuentres, lo seleccionas y tienes que poner el login de ese broker que te lo van a dar en el correo de iniciación y luego la contraseña de ese broker que también te lo van a dar. Pero yo voy a entrar en una cuenta demo solamente para explicarte el ejemplo. Para crear una cuenta demo puedes darle ahí literalmente donde dice demo account, que sería una cuenta de prueba. Pones tu primer nombre, vamos a poner Sebastián Rodríguez. Vamos a poner el número de teléfono 1235678. El correo vamos a poner seba@gmail.com. Aquí vamos a poner estos números y aquí vamos a aceptar y luego nos vamos a registrar. Y aquí fíjate que nos va a dar el login y nos va a dar una contraseña. Este login simplemente lo copiamos y esta contraseña también la copiamos y vamos a empezar con nuestra cuenta. Una vez entramos directamente a nuestra cuenta de MetaTrader vamos a tener varias opciones. Fíjate que esta es una cuenta de $100,000 demo. Aquí arriba dice Sebastián Rodríguez, debajo va a decir el nombre del broker, como es una cuenta demo, dice MetaQuotes demo. Y las opciones de abajo serían 5, las principales. Tenemos quotes. Estos son todos los pares que nosotros tenemos en nuestra lista. En este caso, Eurodólar, GBPUSD, son los pares básicos que nos da para Forex. Abajo tenemos gráfico, en la parte derecha quotes. Es un pequeño gráfico representando lo que estamos viendo. Si yo quiero ver el gráfico del euro dólar, me voy atrás en quotes, toco donde dice euro dólar y le doy donde dice chart. Y ahora voy a ver el gráfico del euro dólar. Aquí arriba puedo cambiar las temporalidades como 1 minuto, 5 minutos.
Aquí donde dice trade es el punto donde vamos a abrir las operaciones. Para tú abrir una operación, fíjate que dice balance y equidad. El balance sería lo que tú tienes total en tu cuenta. Y la equidad sería el total de tu cuenta restado o sumado a lo que estás ganando o perdiendo. Cuando tú le das al botón de más, aquí aparece el lotaje, que sería la cantidad que tú, de porción que tú quieres abrir de una operación. Vamos a decir que vamos a abrir 20 lotes. Aquí sería el stop loss, que sería el punto específico donde si el mercado sube o baja, tú quieres salir. Aquí tú pondrías el número de stop loss. Aquí el take profit, el punto donde si el mercado va en la dirección que tú entendiste que iba a ir o que tú proyectaste, vas a cerrar con ganancias. Y listo, ahora deberías comprar o vender. De esa manera ya sabes cómo abrir una operación. Tu operación abierta va a aparecer aquí en la pantalla principal, va a salir como una operación que abriste y va a salir ganando o perdiendo dinero. Y aquí en historial va a salir lo que ganaste. Puedes organizarlo por semanas, meses y va a haber una sumatoria del balance total de tu cuenta y lo que ganaste o lo que perdiste. Y por último, aquí en settings vas a encontrar todo para poder cambiar de colores, para añadir una nueva cuenta, para cerrar esta cuenta, todas las opciones en base a tu cuenta. MetaTrader es muy fácil de utilizar. Puedes utilizar MetaTrader 4, MetaTrader 5, es exactamente lo mismo. Lo único que el 5 es como una versión más actualizada. Y en este caso te estoy explicando el MetaTrader 5, pero solamente tiene 5 opciones. Y la opción más importante es la de Trade, porque vas a abrir la operación aquí. En el botón de más, seleccionas el lotaje, stop loss, take profit y compras o vendes. Y de esa manera ya utilizas MetaTrader. Hecho esto, es ahora donde entra el juego el plan de trading, que es el manual exacto de indicaciones para tú operar. Cuándo entrar, cuándo salir y cuándo mantener el trade es lo que te debe decir el plan de trading. Y tu plan de trading debe tener lo siguiente: el porcentaje de riesgo que vas a tomar por operación y lo que vas a buscar ganar o perder. Vas a arriesgar un 1% para buscar ganar un 2%. Vas a arriesgar un 1% para buscar ganar un 3%. Eso es lo que yo hago generalmente con mi plan de trading. 1 a 3, es decir, 1% para ganar 3%, es generalmente lo que hago cada vez que abro una operación y es lo que siempre recomiendo. El horario de tus operaciones, que es una parte muy importante, ya que yo solamente duro entre 2 horas a 2 horas y media haciendo trading. Este horario generalmente es en New York y es entre las 8 y las 10 de la mañana. Este horario en específico es donde me da las mejores operaciones para el euro dólar en New York y es el horario en el que me adapto todos los días. No me salgo de ese horario, no opero antes ni opero después, porque eso me dice mi plan de trading. Si vas a operar en New York, en Asia o en London, que son las tres sesiones principales donde hay mayor volatilidad, yo en lo personal recomiendo operar en London, que es en la madrugada horario Estados Unidos, o en New York, que es en la mañana horario Estados Unidos. ¿Cuántas entradas debes tener al día, a la semana o al mes? Si tu plan de trading no te indica eso, está incompleto. Yo tengo a la semana, no tengo un límite, pero si yo pierdo 3 operaciones en una semana, me voy hasta la siguiente. Y si en un mes yo pierdo 6 o 7 operaciones seguidas, yo me tomo una pausa de una semana para poder refrescar la mente y entender que las emociones no pueden formar parte del juego. Debes de establecer reglas inquebrantables para el número de operaciones que vas a tomar. Yo solamente tomo una operación por día. Si gano o pierdo, una operación por día y me voy. A la semana, si yo puedo tomar 5 operaciones y las pierdo, significa que fallé mi plan de trading, porque yo te dije que luego de perder 3 seguidas yo me voy hasta la siguiente semana. Yo tengo un límite de pérdida por día y un límite de ganancia por día, una sola operación. Y una de las razones principales por la que las personas pierden en trading es porque toman demasiadas operaciones por día. Piensan que si pierden hoy tienen que recuperar lo que perdieron hoy mismo, y ahí es donde está la desesperación que te lleva a seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo. Entras en modo recuperar, piensas que el mercado ahora te debe dinero porque perdiste $1,000 y piensas que ahora mismo debes recuperarlo o no vas estar tranquilo, y terminan abriendo 10 operaciones y la cuenta se pierde por completo. Y mientras más pierdes, más te desesperas y más arriesgas, y se termina convirtiendo en una apuesta. El 90% de los traders pierde dinero porque no sabe cómo regularse cuando pierde. Si tú pierdes hoy, no tienes que recuperarlo hoy. Tú puedes venir mañana y recuperarlo sin ningún problema, porque hoy no es tu único día de trading. Tú vas a hacer trading la vida completa. Entonces tienes que aprender a regular tus operaciones y la cantidad que tomas. Y ahora sí, vamos con lo que todos querían ver: una operación real en el mercado directo, explicada paso a paso y sobre todo con una cuenta pequeña, para que tú veas de una manera realista cómo es el trading. Yo pudiera haber tomado esta operación con mi cuenta grande de 3 millones, pero si esta operación me daba un 3%, serían casi $100,000. Yo quería que tú lo veas desde una manera realista con una cuenta de $10,000, que es algo que tú puedes conseguir sin ningún problema con un challenge de fondeo. Y con esta cuenta de $10,000, un porcentaje entre un 2 o un 3% serían $200 a $300, algo que es totalmente alcanzable para cualquier persona.
persona que esté haciendo trading. Tal vez te cueste un poquito, pero con esfuerzo, dedicación y sobre todo mucho estudio de guías como estas, vas a poder hacer day trading exitosamente. Vamos a la operación. El día 15 de noviembre, amigos, tomé esta entrada de day trading y me tomé la libertad de grabar todo el proceso para enseñárselos a ustedes mientras estábamos en esta pequeña guía de day trading. Y esta entrada es súper importante porque se aplican todos los conceptos, desde temporalidades hasta saber cuál usar, hasta saber cuándo abrir y cuándo cerrar. Lo más importante que debemos notar es que ahora estamos en la temporalidad de una hora. Según el video que estamos viendo de la grabación completa de la entrada, antes de yo tomarla, manteniéndola y cerrándola, voy a aprovechar para explicártelo para que puedas aprender cómo hacerlo a la perfección. Lo primero que debemos notar es que en la temporalidad de una hora tenemos dos perspectivas para ver la entrada. Puede ser una perspectiva técnica, retail sin ningún problema, que sería una resistencia que está reaccionando a la temporalidad de una hora, y al mismo tiempo pudiera ser una perspectiva institucional. En la perspectiva institucional pudiéramos ver que el high del día anterior no fue manipulado y hay una pequeña divergencia con el índice del dólar. Es lo más fácil que pudiésemos encontrar, pero ya son conceptos un poquito más avanzados que nos ayudarán a entenderlo con más claridad y que incluso están en ese canal de YouTube. Ahora, cuando nosotros tenemos confirmaciones en una hora, porque recuerda, lo más importante que necesitamos para que nuestro plan de trading se cumpla son confirmaciones en todas las temporalidades. En este caso estamos utilizando una hora, y para day trading una hora es nuestra temporalidad principal de dirección. Algunas veces yo utilizo la temporalidad diaria para la day trading, pero solamente para observar. No la utilizo como un requisito, pero una hora siempre es un requisito. Siempre debo tener mi confirmación en la temporalidad de una hora antes de tomar cierta decisión, sobre todo cuando estoy haciendo day trading. Fíjate que mi temporalidad de una hora está perfectamente bien y eso me permite que pueda pasar a la próxima temporalidad. Así que avancemos el video un poquito y vemos que llegamos a la temporalidad de 15 minutos y es donde las cosas se ponen más interesantes. Vemos que en la temporalidad de 15 minutos podemos ver la perspectiva de muchas maneras, pero lo más importante que debo destacar aquí es que a las 8 y media de ese día, que era 15 de noviembre, tenemos una manipulación de una noticia, que sería esta mecha de aquí grandota que podemos ver. Generalmente es una noticia. En la sesión de New York a las 8 y 30 es donde salen el 80% de los eventos económicos importantes. Es muy, muy, muy interesante que puedas observar las páginas principales como Forex Factory para enterarte los días de noticias, ya que parte de fundamental de tu plan de trading, si vas a hacer day trading, si quieres ser rentable, si quieres utilizar las estrategias de este canal o quieres obtener los resultados que yo he obtenido, es no operar noticias. Esa es parte fundamental de mi plan de trading desde hace años y no lo negocio por nada, sobre todo porque cuando utilizas empresas de fondeo, la mayoría no te permiten operar noticias con una cuenta fondeada. Así que, entendiendo eso, esperamos que pase la noticia. Yo tengo una regla de operar solamente si tengo una buena confirmación, pero luego de la noticia, o antes, pero tiene que ser mucho antes, pero no puedes tener una operación 5 minutos antes ni 5 minutos después de la noticia. Es una regla. Esta entrada es aproximadamente a las 9 de la mañana. Fíjate aquí en la parte derecha de abajo, dice 9 y 3 de la mañana, es justamente donde estoy colocando mi riesgo beneficio, y aquí estoy midiendo cuál va a ser el porcentaje de riesgo que voy a utilizar, que siempre es igual, un 1%, pero lo único que varía es el riesgo beneficio. Observamos que mi riesgo beneficio generalmente para day trading es de 1 a 2, generalmente, pero en esta entrada creo que vamos a colocar un 1 a 2.4 2.5 aproximadamente, lo que nos permite buscar 2.4 veces la cantidad que estamos arriesgando. En esta operación estamos arriesgando 1 para ganar 2.4, y nosotros siempre ponemos nuestro take profit, es importante que te lleves esto, siempre debajo del próximo low o de encima del próximo high, depende si estamos haciendo compra o venta. Si es una venta, por debajo del próximo low, en este caso esos son los lows próximos, y estamos tomando nuestra entrada aquí y el mercado se supone que estamos esperando que baje, el próximo low es este. Y el próximo high, en este caso, que aquí te tengo una pequeña preguntita trampa, sería este o este. Y la respuesta sería este, porque esto es un high de la noticia. Este high, muchas veces lo que yo hago es hacer como si no estuviese ahí, porque esto solamente se creó porque la noticia tuvo una pequeña manipulación, un movimiento fuerte para sacar stops, pero el high verdadero es este. Así que yo voy a poner mi stop loss cercano a ese high y mi take profit por debajo de los lows, y de esa manera voy a intentar mantener mi entrada a la perfección. La temporalidad de 15 minutos nos está dando diferentes confirmaciones. Podemos utilizar
esta que sería un soporte, fíjate, este soporte de aquí que pasó a ser resistencia en este punto. Esta sería la confirmación más sencilla que pudiésemos encontrar. O lo que pudiésemos hacer también es ver que esto es un order block en quiebre creado justamente en este punto. Aquí lo podemos ver, order block en quiebre, y luego utilizado del otro lado. Es un concepto institucional un poquito más avanzado, pero tenemos muchas formas de verlo. Y lo que quiero es que no te enfoques solamente en una. Existen miles. En este canal yo te voy a enseñar varias, pero principalmente podemos ver la técnica o la retail y la institucional. Sería un order block en quiebre o un soporte que pasa a ser resistencia. Ambas estarían totalmente válidas y nos daría nuestra confirmación de 15 minutos. Para nosotros hacer day trading, las reglas principales que yo he tomado es utilizar la combinación de dos temporalidades, o una hora o 15 minutos. Pero también pudiésemos utilizar o 15 minutos y 5, o también una hora y 5. Pero las mejores entradas van a tener las tres temporalidades, una hora, 15 minutos y 5 minutos. Siempre y cuando haya un juego de utilizar las temporalidades en el momento correcto, en el momento exacto, todo va a salir bien. Una hora, 15 minutos y 5 minutos serían las temporalidades específicas que yo utilizo para mi day trading. Luego vemos de que abro la entrada, que ahora viene la parte difícil, la parte de mantener la operación, ya que no es simplemente tomar la operación. Y si analizamos la temporalidad de 5 minutos, vemos que tenemos la misma confirmación que teníamos en 15. Tenemos la utilización de este order block en quiebre o simplemente la utilización de este soporte que pasó a resistencia. Estas dos temporalidades están combinadas y podemos utilizar la confirmación de cualquiera de las dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo principal es analizar en este punto exacto cuál es nuestro objetivo. Ya sabemos que son estos lows. Estos lows pudieran ser lows iguales, estos lows pudieran ser punto de soporte, lo que tú quieras. Ambos son válidos. Pero en este caso específico los estoy utilizando como lows anteriores. Este es el low anterior, ¿cierto? Una vez nosotros tomamos la operación justamente en el 1.08583, y eso no va a depender de ti ni de mí, eso va a depender del precio que te pueda dar el broker, porque recuerda, tú estás utilizando un celular para tomar la operación a través de MetaTrader, pero el broker va a ser el encargado de poner tu transacción en el mercado real. Esa transacción muchas veces tú la pides en un precio, pero te la colocan en otro por las comisiones o el spread del momento, y es totalmente normal. Así que ves, si un trader toma una entrada en 1.05, tal vez a ti te abren 1.06 porque utilizan brokers diferentes, y eso es totalmente normal. Quería aclararte eso en este video. Ahora, una vez yo tomo la entrada, ahora viene la formación de las velas, y es la parte emocional, la parte de donde la mayoría de traders falla, y es lo siguiente. Fíjate que en este momento todas las velas están yendo hacia abajo. Estás muy feliz, tus emociones están siendo positivas en este momento porque todo está yendo en la dirección que tú quisiste. Pero muchas veces pasa en el momento en que las velas empiezan a devolverse y a formarse del color contrario donde tú quieres ir, como fíjate aquí, las velas están formando verdes. Tú pudieras pensar, oh, sería momento de cerrar la operación, pero no, grave error. No puedes cerrar la operación ahora porque tu plan de trading te indica que la operación solamente se puede cerrar de tres formas: si tiene mucho tiempo dentro de la operación o vacilando sin necesidad de ir a un high o un low, o dos, si pasa un high o un low, o tres, si se acaba el horario de operativa. Y pudieran haber muchas otras reglas más que pudiésemos implementar, pero con esas tres principales te ahorrarás muchas pérdidas. Así que no importa el tamaño de las velas ni importa su dirección, lo que importa es hacia dónde se va a dirigir el precio en todo el periodo de tiempo que va a estar abierto. Mis operaciones de day trading suelen tardar entre 30 minutos a 2 horas o 2 horas y media, pero no más de ahí. Y si pasan las 11 de la mañana, yo termino cerrando la operación porque mi horario de operativa es la sesión de New York de 8 a 11. Una vez nosotros vemos esto y vemos que a pesar de que todo está correcto, todas nuestras confirmaciones están correctas, se están formando velas del lado contrario, no debemos temer ni permitir que nuestras emociones sean manipuladas por el movimiento de la vela o por su dirección. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: simplemente esperar que se cumpla el plan y ver si va a ir a devolverse o ver si va a ir al low o high que estamos esperando. En este caso, como ya tenemos todas nuestras confirmaciones, algunas veces puede fallar, pero la mayoría de veces nos vamos a dar cuenta de que va a ir en la dirección que estamos buscando. Fíjate que se mueve fuertemente y a pesar de que hay velas del lado contrario, sí distribuye por debajo del low. Una vez sucede esta distribución, nosotros podemos elegir dos cosas. Podemos mover nuestra entrada al punto de entrada, nuestro stop loss. Eso significaría que si la entrada se devuelve, perderíamos cero. O podemos mover nuestro stop loss un poquito hacia abajo para, si la entrada se devuelve, ganar un poquito de profit por lo menos. O también lo que podemos hacer es simplemente cerrar nuestra operación en este punto actual, que sería el low, que sería nuestro punto
tu objetivo, ya que puede devolverse y luego de tener una operación 1 a 2 está más que bien para una entrada de day trading. Pero como ya yo había definido que quería una entrada 1 a 2.4, voy a esperar un poquito a ver qué sucede. Y fíjense lo que sucede. Sigue avanzando fuertemente y luego de que tenemos esa vela fuerte que supera estos lows, que sigue bajando, yo entiendo que puedo hacer dos cosas. Puedo cerrar o puedo cerrar parcial. Cuando cerramos parcial es que cerramos un pequeño porcentaje de la operación. Si estamos ganando $1,000 en esta operación, yo puedo asegurar la mitad, que serían 500, y dejar los otros 500 corriendo a ver si el mercado baja más. Pero lo que hice en este caso fue cerrar la operación por completo. Cerrando la operación por completo, yo me percato de que, ok, ya tengo una operación 1 a 2.4, no necesito pedir más, estoy súper bien con el resultado de esta operación y puedo seguir avanzando entendiendo de que este no va a ser mi primera entrada ni mi última entrada, simplemente una de las entradas de todas las que yo voy a ir cogiendo a lo largo del mes. Ahí es donde se separa los traders que son rentables de los que no son rentables. Los que saben mantener sus operaciones, los que saben cuándo salir, los que saben cuándo entrar, los que saben qué hacer en el momento exacto. Cualquiera puede abrir una operación, pero no cualquiera puede mantenerla hasta el punto de llevarla ganadora y sobre todo hasta el punto de llevar un conjunto de operaciones seguidas, ganadoras o perdedoras o lo que sea, pero que al sumar sus resultados sea un resultado positivo. Eso es lo que le da la rentabilidad a un trader. Así que aquí pudimos ver cómo se cumplieron todas las temporalidades de day trading, pudimos ver las reglas, a pesar de que se crearon velas contrarias, mantuvimos la operación y es una operación de day trading exitosa. Terminó cerrándose a las 9:59 de la mañana y fue una operación que tardó alrededor de una hora, una operación de day trading exitosa. Si quieres empezar a aprender trading y no sabes nada, aquí te dejo este video que te va a enseñar trading desde cero. Pero si ya eres un trader avanzado y quieres aprender mi estrategia y cómo yo hago trading todos los días, aquí te dejo este otro video de manual de bias. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao y besitos.